Radio.com. Periodismo en línea. Estamos abonando para que esta trinchera de desarrollo sea consolidada desde lo local. Este 2015 vienen los mejores escenarios para OME y para Sinaloa. Vamos a tener la llegada del gas natural. Vamos a tener la construcción de grandes obras de infraestructura que le van a venir a cambiar el rostro a nuestro municipio. Vendrán nuevas empresas con una diversificación de la economía que permitirá más y mejores oportunidades de empleo para nuestra gente. Aquí, como autoridades, no somos los que generamos los empleos, pero sí somos los que generamos las condiciones y facilitamos la llegada de estas grandes inversiones para que sean una realidad y nos llegue directamente el beneficio hasta las mesas de nuestros hogares. Pero como gobierno no podemos solos. Necesitamos de muchos hombres y mujeres como Humberto López Pineda, como Dora Ayón, que nos sigan apuntalando el crecimiento desde la sociedad civil. Porque para poder consolidar y crecer como AOME, así como lo hicieron quienes me precedieron, así seguro estoy que habrán muchas Doras y muchos Humbertos que sigan poniendo muy en alto el nombre de nuestro municipio.